Aprendí este oficio desde mis 6 años. La materia prima es la iraca y me siento muy honrada, muy orgullosa de venir de tradición de artesanía. Y al transcurrir de los años se ha venido mejorando técnicas, aprendiendo, diseñando, nos hemos convertido también en diseñadoras y muy orgullosa de ser Mopa Mopa, que es el nombre indígena que se le da al árbol, a la planta, de la cual se saca el cogollo para nosotros poder producir estas artesanías. Es una planta cuya resina nos brinda a nosotros una gran cantidad de beneficios y de propiedades. Este material es muy maleable. Nuestras obras son inspiradas algunas en la Laguna de la Cocha, otras en el Galeras, otra en nuestra cultura como es el carnaval de negros y blancos. Nosotros sacamos texturas que se asocian con todas estas tradiciones y la naturaleza que miramos aquí en el departamento.